Bueno, en esta oportunidad vamos a hablar acerca de este televisor modelo RC 43A21 BT 3D. Como pueden ver ahí, es un televisor RCA. Este televisor tiene Wi-Fi, o sea que puede transmitir por internet. Y viene el televisor que no enciende. Entonces hoy les voy a dar los tips para que sepan ustedes qué es lo que primero que se hace. Ya que no enciende nada, pues uno le busca que encienda aquí algún LED, ¿no? Que encienda aquí algún LED, pero el televisor ha venido que no enciende absolutamente nada. Entonces vamos a hacer las primeras pruebas, que es ver si tiene los 12 voltios aquí en este punto. O sea, aquí tiene que tener 12 voltios. Entonces, si no tiene los 12 voltios, entonces nos vamos a ir para acá, para la fuente, a ver si tiene voltaje de filtro gordo aquí. Pero ahorita vamos a medir aquí de una vez, porque es lo que yo hago, ¿no? Yo les estoy enseñando pues la manera en que yo hago para reparar estos televisores. Entonces, vamos a proceder ahorita a medir los voltajes. Bueno, aquí como pueden ver, en este metal voy a poner tierra y la medida la vamos a hacer aquí. Ahí está en voltaje. Vamos a ver. Y como pueden ver ahí, tenemos 12.28 voltios, miren. Entonces quiere decir que la fuente está buena. Entonces vamos a buscar los 5 voltios. Oigan bien lo que van a buscar. Los 5 voltios, los 3.3, que son ¿cómo se llama? Los que alimentan al microprocesador, que es este. Y vamos a buscar, ahorita como está en stand-by, ¿verdad? Solo vamos a buscar los 5 y los 3.3. Entonces, ya tenemos 12 aquí. Como pueden ver, ahí están 12.28. Aquí estoy midiendo. Ahora vamos a medir. Hay que buscar los puntos que están marcados. Pero aquí vemos otra subfuente. Pero esta subfuente, vamos a ver, mido, pero no mide nada. Miren, cero. Pero esto es debido porque hay unas subfuentes que arrancan a nomás conectar el televisor y hay otras que no. Entonces vamos a seguir. Pero por aquí, vamos a ver, aquí no hay voltaje, ¿va? Aquí dice 5 voltios, no sé si lo miren. Aquí donde miran, ahí hay un 5 voltios. Dice. Y 3 voltios. 3.3, dice ahí. Y 5 voltios aquí, miren. Pero ahí dice switchados. O sea que hay 3.3 voltios cuando se enciende, supuestamente. Pero aquí, en este punto, miren, tenemos 5 voltios y 12 voltios. Entonces vamos a medir los 12 voltios acá. Y ahí están, miren. 12 voltios, miren. Ahora vamos a medir. Medí los 5 voltios aquí. Ve los 12. Que ahí dice 12 voltios. Ahí están. Pero ahora vamos a medir los 5 voltios. Y los 5 voltios no están, como pueden ver, miren. Estoy midiendo y no están. Entonces, 5 voltios. Aquí veo algo como que se recalentó. Entonces vamos a ver si hay algo malo ahí, pero lo más seguro que
este circuito esté malo, según se ve. Ahora vamos a medir aquí. Miren, porque este es un condensador. No sé si echan de ver ahí. Vamos a ver aquí. Aquí no hay voltaje, como pueden ver ahí. Ahora vamos a medir aquí este lado. No hay voltaje ahí en ningún lado. Bueno, como aquí tenemos 12 voltios, entonces vamos a hacer algo, miren. Esto lo hago yo porque después de los 12 voltios tienen que llegar 5 voltios. Por medio de esta subfuente es que hace los 5 voltios, según se mira ahí, porque entran 12 aquí y salen 5 aquí a este lado. Porque este lado es la misma línea, esta que está a los 5 aquí, miren. Esta línea viene acá, ¿ven? Viene bien. 5 voltios vienen acá y vienen a dar aquí a este circuito. Pero el circuito que tira de voltaje para este circuito, aquí vienen los 5 voltios para alimentar este circuito para que dé 3.3, me imagino yo. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es poner 5 voltios aquí y de ahí vamos a medir el voltaje aquí en este circuito y ver si ya enciende el LED, por lo menos, porque ahorita no enciende nada de LED, como pueden ver, nada. Bueno, ahí voy a poner los 5 voltios ahorita de la PC, de una fuente de PC, se la voy a poner. Esta tierra yo se lo conecto aquí, ahí está conectado el tierra. Mira, entonces ese es el de la fuente de la PC. Entonces vamos a, bueno, conectar un alambre aquí donde vamos a conectar los 5 voltios. Bueno, ahí acaba soldado. Ahora vamos a conectar aquí los 5 voltios, pero vamos a poner, voy a poner, aquí estoy conectando los 5 voltios, como pueden ver, pero voy a poner algo aquí para que no me baje el corto, porque ahí no me baje el corto. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es conectar el televisor y conectar la fuente para ver si funciona. Esta es la del voltaje para la Ticón. Este voltaje es para la Ticón. Y este voltaje es para que enciendan los LEDs. Yo creo que solo ahora desconecté. Vamos a ver la prueba otra vez. Vamos a conectar la fuente y el televisor. Esta es la fuente. Y este es el tele. Miren, ahorita que conecté la fuente, ya encendió el LED. La fuentecita que le estoy poniendo. O sea que vamos a ver si trabaja ahora. Lo vamos a encender. Ahí está encendiendo. Ya encendió. Vamos a ponerle cable, a ver. En caso de que quede bueno, le vamos a poner un regulador ahí de 5 voltios, porque los 5 voltios que puse ahorita. Estas cosas funcionan así con voltajes. Ahí está, ahí va a prender. Bueno. Ahí tiene que dar imagen. Ahí está. Ahí está, pero vamos a ver si da la imagen. Que todavía está pispileando el. Ahí se quedó en azul. Vamos a ver la pantalla a ver si sale. Tiene que salir. Ahí está.
Bueno, ahí está, como pueden ver. Entonces, en el próximo video les voy a enseñar cómo se le conecta un regulador en los puntos donde pusimos ahorita el voltaje. O sea que el regulador va a ir de tierra a positivo y a la entrada de 12 voltios. Pero eso va a ser en el próximo video, porque ya ahorita llevo grabando 16 minutos y entonces el video se me va a hacer muy largo, y como el internet mío no es tan bueno, ya que pues me dificulta pagar ahorita mucho dinero por el internet. Si ustedes cooperaran, pues me sería más fácil. Yo no sé por qué, pero fíjense que hay canales que como ganan buen billete, y solo son canales de viajes, que de andar enseñando cómo comen en los restaurantes, y la gente les da dinero para que anden ahí. Y a uno que está enseñando, que está tratando de ayudarle a la gente a que aprendan algo, no le ayudan. Yo quisiera que ustedes hicieran un esfuerzo por ayudar, aunque sea con $1, con lo que tengan voluntad, para que así pues poder hacer videos más bonitos, mejores, y comprar herramientas, porque quiero enseñarle a ustedes que los televisores también hay que medir señales, no solamente voltajes, porque si yo no hubiera encontrado el defecto en un conversor de eso, pues tenía que seguir ya midiendo señales con osciloscopio. Pero se los digo, yo no tengo osciloscopio porque son un poco caros, pero ahora hay unos que valen como $2,000, como $100, creo. Entonces, quiero ver si compro uno yo, con esfuerzo, a ver cómo hago para comprarlo, para poderles decir cómo se miden también las señales que deben de haber cuando no se encuentra el problema así rápido, ¿verdad? Como lo encontramos en esta ocasión. Bueno, que el Señor les bendiga. En la próxima les enseño cómo poner un regulador en vez de una subfuente.